Hermanos, buenos días. Es un gran gusto para mí poder estar siendo utilizado este día por nuestro Señor para poder compartir su palabra. Mi nombre es Ismael Reyes y este día estaremos compartiendo el capítulo 19 del Evangelio de Mateo en sus versículos del 18 al 30. Vamos a dar unos minutitos para que algunos hermanos más se conecten y podamos alimentarnos de esta palabra, mis hermanos. Repito, para mí es un gran honor, una gran bendición que el Señor me está utilizando el día de hoy para poder compartirles a través de este medio. Buenos días, mis hermanos. El día de ayer, el pastor René Zapata nos compartía el inicio de este capítulo con la parábola del sembrador, y sabiamente él nos refería entre los versículos donde se cita esta parábola y la contestación o la explicación que nuestro Señor Jesucristo daba. Entonces hoy estaremos dando continuidad a esta porción del Evangelio, mis hermanos. Bien, pues vamos a dar inicio. Quisiera pedirles una oración para que esta palabra que Dios nos da este día sea de alimento para nuestros cuerpos y espíritus. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos permites congregarnos, Señor. Sabemos que tú siempre estás presente y pendiente, Señor, de nosotros, tu iglesia, Señor. Sabemos que tú siempre nos das esa provisión de alimento que es tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día sea tu Espíritu quien hable a través de mí, Señor, que sea utilizado para que estas palabras que saldrán de mi boca, Señor, sean realmente provenientes de tu Espíritu, Padre. Que puedan caer en terreno fértil, Señor, y que podamos entender qué estás esperando de nosotros, Señor, para que podamos ser hijos obedientes y dignos tuyos, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están conectados en este momento, y aquellos que han de conectarse más tarde, Señor, o que posteriormente verán este testimonio, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me han dado de poder compartir tu palabra, Señor. Y te pido dirección, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, les decía, el día de ayer nuestro pastor René Zapata nos estaba comentando acerca de esta parábola del sembrador. Y él nos decía que en esta parábola se mencionan cuatro tipos de terreno. Estos tipos de terreno, físicamente, bueno, pues hay otros tantos, pero aquí el Señor nos ilustra su palabra con cuatro tipos de terreno. El primero es aquel que estaba al lado del camino y que es un camino duro, que es un camino transitado por diferentes vehículos, por diferentes personas, y por lo mismo se va compactando y se va endureciendo. El segundo era un terreno que estaba lleno de piedras y que por lo tanto no era apto para el cultivo. Un tercero que, en el cual por las condiciones también crecían espinas. Y nos habla el Señor de un terreno que es el deseable, un terreno que es fértil. Hace algunos años el Señor puso en mi corazón el poder cultivar melones. Y entonces resulta que pues no sabía nada acerca de agricultura. Entonces, por ejemplo, yo pensaba que pues simplemente era tomar la fruta, sacar la semilla y ponerla en el suelo, y que finalmente esto iba a ir creciendo por obra y gracia de Dios, ¿no? Resulta que, bueno, pues empezando a consultar, había que comprar semilla especial, una semilla que había sido seleccionada, una semilla que había sido desinfectada, que tenía diferentes elementos para evitar que los roedores la consumieran, para evitar que ciertos insectos la atacasen, y finalmente ponerla en el suelo. Bueno,
Aquí el Señor nos está diciendo que este terreno fértil, que en realidad somos nosotros, sus hijos, debemos estar preparados para recibir esta semilla. Y esta semilla pues es buena. ¿Y por qué es buena? Porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, las condiciones para que se dé un crecimiento óptimo están dadas. La semilla es buena, decía yo, es la palabra de Dios. Y nos corresponde a nosotros preparar este terreno para que este terreno sea realmente fértil. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, para que este terreno sea fértil? Debemos, primero que nada, estar pendientes para que podamos quitar todo aquello que estorbe, por ejemplo, las piedras, por ejemplo, ablandar el terreno, es decir, estar dispuestos a poder recibir esta semilla que de sí ya es buena. En la siguiente parábola, el Señor nos lleva más adelante. Una vez que esta semilla ha caído en terreno fértil y que ha germinado, ahí no termina el proceso, mis hermanos. Y es ahí donde entramos todos nosotros como iglesia. Veamos este pasaje, mis hermanos. La parábola del trigo y la cizaña. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Imagínense, mis hermanos, aquí nuestro Señor nos está comparando el reino de los cielos con un campo sembrado para que podamos entenderlos. Nos decía ayer el pastor Zapata que estas parábolas eran algunos de los métodos de enseñanza que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para poder compartir su palabra. Entonces aquí nos hace una semejanza para que podamos imaginarnos cómo es que será el reino de los cielos. Más adelante nos dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí lo que nos está diciendo el Señor, mis hermanos, es que debemos permanecer en vigilia. No debemos dormirnos en la confianza en que ya el terreno es fértil, que la semilla es buena, sino que debemos estar siempre en vigilia, atentos a los ataques del enemigo, porque precisamente es cuando el enemigo acecha y nosotros estaríamos desprevenidos. ¿Cómo no podemos mantenernos prevenidos, mis hermanos? Permanezquemos siempre en oración. Alguna vez alguien me decía, o le preguntaba, mejor dicho, ¿cuándo debemos orar? Y él decía, siempre. Y sí, tiene razón, o sea, cuando manejamos, cuando recién despertamos, cuando nos vamos a acostar, cuando vamos a recibir alimentos, cuando vamos en el transporte hacia el trabajo o de regreso a la casa, siempre debemos estar en oración, que es lo que nos permite estar atentos y no caer en esta situación de que el enemigo llegue, acecha y que finalmente siembre cizaña. Pero ¿qué es la cizaña, mis hermanos? En botánica nos describen a la cizaña como una planta muy similar a la planta del trigo y que en muchos de los campos crece a la par junto con el trigo. La única diferencia es que, a diferencia del fruto del trigo, que sabemos todos sus beneficios, la cizaña es un fruto agrio, es un fruto no deseado, es una planta por lo tanto no deseada. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que aunque el terreno haya sido fértil, la semilla buena y esté en proceso de crecimiento, pudiera estar creciendo al lado nuestro una planta dañina, una planta no deseada. Peor aún, pudiéramos nosotros mismos ser esa planta no deseada para algunos otros de nuestros hermanos. Sigamos leyendo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Decíamos, mis hermanos, que la palabra de Dios, que es la semilla, es buena. Luego entonces, este no era el problema. Aquí los labradores inmediatamente pensaron que el problema era la semilla. El problema, mis hermanos, no es la semilla. El problema es
el no estar atentos, el no estar en oración, el descuidarnos, el que una vez que la palabra de Dios ha caído en tierra fértil, Señor, y mis hermanos, debemos estar atentos y debemos cuidar que este desarrollo de la planta pueda ser satisfactorio para que finalmente podamos llegar a la meta, que sería dar fruto. Luego entonces sigue diciendo aquí nuestro Señor, ¿de dónde pues viene la cizaña? Nuestro Señor da la respuesta diciendo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? A esto el Señor contesta, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El único que puede diferenciar entre un creyente y un incrédulo es nuestro Señor Jesucristo. A veces nos sucede, mis hermanos, que vemos a algunos hermanos y necesariamente nos comparamos y creemos que somos mejores y creemos que son malos y creemos que son dañinos, que son cizaña para nosotros. Aquí el Señor nos advierte que solamente Él es capaz de hacer esto, que no nos corresponde, porque como decíamos anteriormente, pudiera ser que la cizaña fuésemos nosotros. Esto al final será decisión de nuestro Señor Jesucristo cuando finalmente nos evalúe. Él dirá si hemos sido buenas, si hemos sido plantas de trigo o hemos sido cizaña, y nos evaluará a partir del fruto. Decíamos que la diferencia es precisamente el fruto. Y aquí debemos tener cuidado en que no estemos segregando a algunos de nuestros hermanos, porque creamos que tenemos la capacidad de poder decidir si en realidad son ellos buenos creyentes o no. Eso no nos corresponde, mis hermanos. Lo que sí nos corresponde y a lo que nos obliga a nuestro Señor Jesucristo es a estar pendientes de todo el campo, no solamente de nosotros. Estar pendientes de que el enemigo no aceche, de que no venga y siembre cizaña. Entonces, mis hermanos, seamos muy cuidadosos cuando establezcamos juicios indebidos sobre algunos de nuestros hermanos, a veces inmaduros en la fe, a veces maduros en la fe y que por diferentes situaciones caen en pecado e inmediatamente los tildamos de malos, de mala hierba, de cizaña. Tengamos cuidado, mis hermanos. Por último, en el versículo 30, el Señor nos dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemar, pero recoger el trigo en mi granero. Al final, mis hermanos, como decía yo, nuestro Señor Jesucristo es quien en su juicio final dirá quién dio buen fruto y quién no. Y solamente Él es capaz de esta situación. Solamente Él tiene la capacidad y el poder de poder decidir quién ha sido un buen hijo y quién no lo ha sido. ¿Qué nos corresponde, mis hermanos, o qué nos quiere decir con esto nuestro Señor Jesucristo? Él ha puesto la semilla, Él ha puesto su palabra. Nosotros debemos ser terreno fértil, pero recordemos que tenemos una gran comisión, que es hacer discípulos. Muchas veces nos quedamos solamente en el paso de evangelizar, compartir el evangelio con algunas personas, con algunos hermanos, y creemos que el trabajo está hecho. En realidad es este punto en donde el trabajo real empieza. Una vez que esta semilla ha caído en terreno fértil, es cuando más cuidado debemos tener de la planta. Debemos
proveerle de agua, debemos aflojar el terreno, debemos abonar el terreno. Y todo esto es a través de la palabra de Dios, mis hermanos, no hay otra forma. Esto permitirá que esta planta, es decir, este creyente, pueda crecer sano, vigoroso y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no solo eso, mis hermanos, que una vez que crezca, dé fruto. Recordemos la parábola de la higuera que no daba fruto. Entonces nuestro Señor Jesucristo espera que, además de crecer, además de haber estado en tierra fértil, debemos dar fruto. Y también nuestro pastor Zapata comentaba ayer acerca de los tríos, que no solamente demos fruto, sino que lo demos al 100%, o al 60% o al 30%. Es decir, nuestro Señor está esperando que demos fruto en abundancia, que finalmente podamos ser de bendición para otros hermanos. Recordemos que un solo grano de trigo se multiplica infinitamente en múltiples granos que a su vez podrán caer en terreno fértil y generar más plantas y más fruto. Aprovechemos, Señor, mis hermanos, esta gracia que Dios nos da al hacernos hijos suyos a través de su palabra, y no seamos pasivos. Compartamos esta semilla, esta palabra que nos ha hecho crecer y que esperemos en Dios nos haga dar fruto, para que podamos ser de bendición de otros hermanos. Pidámoslo hoy a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Esto es lo que hoy me dice el Señor acerca de esta enseñanza del trigo y la cizaña. Pues bien, mis hermanos, les agradezco mucho el que hayamos estado aquí. Agradezco mucho a mis hermanos que se han conectado. Me da mucho gusto ver que día a día somos más los que nos conectamos y buscamos esta semilla, esta palabra de Dios, para poder seguir creciendo. Quisiéramos podernos reunir físicamente, abrazarnos, pero no sabemos cuándo el Señor disponga que esto vuelva a ser. Mientras tanto, mis hermanos, sigamos edificándonos, sigamos estando pendientes del terreno, de la semilla que ha sido plantada. Hagamos llamadas a nuestros hermanos. No saben cómo es de gozo el hacer una llamada, y creo yo que más que recibirla, el hacer una llamada y recibir los comentarios de los hermanos que a veces están solos, que a veces nadie les llama. Entonces hagamos esto, mis hermanos, hagamos una cadena de contactos en donde finalmente nos preocupemos unos por otros, nos vigilemos, estemos en oración, para que esta cizaña no crezca entre nosotros, mis hermanos. Que finalmente podamos como iglesia crecer juntos, dolernos juntos, y llegado el momento, gozarnos juntos, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, y pido al Señor que nos pueda dar muy pronto la posibilidad de volver a estar juntos, reunirnos en nuestra iglesia local. Quisiera, mis hermanos, pedirles que dentro de sus motivos de oración pongamos la vida, el trabajo, la salud, el esfuerzo de nuestros pastores. A veces no nos damos cuenta, pero ellos están trabajando mucho más que antes de la pandemia. Entonces pidamos a nuestro Señor para que les dé fortaleza. Pidamos también en nuestras oraciones por nuestra iglesia local, para que se mantenga firme, para que siga creciendo, para que sigamos siendo ese cuerpo que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos. Pidamos también por todos aquellos hermanos que lamentablemente están enfermos. Sabemos que Dios está en control y confiamos en que nuestro Señor Jesucristo les dará la salud que tanto anhelan tanto ellos como nosotros. También pidamos por las familias que han perdido lamentablemente algún ser querido, o como es el caso de algunas otras que se han perdido totalmente. Sabemos que todo esto está en la voluntad de nuestro Señor. Pidamos también por la provisión diaria para todos aquellos que lamentablemente han perdido su medio de sustento.
Y también pidamos, mis hermanos, el día de hoy especialmente para que seamos tierra fértil y demos fruto no solo al 30 ni al 60, sino al 100%. Déjenme saludar a algunos de los hermanos que han hecho el favor de conectarse el día de hoy con nosotros. Nuestra hermana Alejandra, mi hermana, no soy pastor. Dios no me ha dado esa gracia, pero me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Hermana Patibú, buenos días. Hermana Ruth Martínez, buenos días. Hermana Irma Reyes. En fin, hay muchos hermanos. Hermana Maggie, qué gusto leerte. Hermana Eva, hermano Bet, qué gusto, mi hermano, amigo, siempre fiel, siempre veo que estás conectado en estos devocionales. Quisiera darles algunos mensajes, mis hermanos, para ir ya cerrando este tiempo. Recordemos que el día de mañana tenemos culto a las 11 de la mañana. Ojalá que podamos conectarnos, ojalá que podamos compartir, aunque sea de manera virtual, y poder sentir que seguimos siendo parte de este cuerpo de Cristo como iglesia local. También recordemos que los cursos de la Escuela de Desarrollo Cristiano son los días sábado. También no desaprovechemos esa oportunidad, mis hermanos, de seguir aprendiendo, de seguir enriqueciéndonos con la palabra del Señor. También tenemos una ronda de oración los días lunes a las 7 de la noche para diversos motivos. Si les es posible, mis hermanos, conectémonos, oremos unos por otros. Sabemos que además de las necesidades propias, nuestros hermanos tienen muchas necesidades. Edifiquémonos unos a otros orando unos por otros. Quisiera por último, mis hermanos, que hiciéramos una oración para poder cerrar este tiempo. Si me acompañan, por favor. Señor, tú eres todopoderoso y lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Y con una sola palabra tuya puedes convertir la cizaña en trigo para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre, permítenos sembrar la semilla y recoger el terreno y regar el terreno con oración. Y sé tú, Señor, quien dé el crecimiento en tu tiempo, Señor. Permítenos ser buenos jornaleros, Padre, para cuidar tus campos, Padre. Permítenos edificar a nuestros hermanos. Permítenos ser ese trigo que dé suficiente fruto, Señor, como es tu voluntad, Padre. Te pido, Señor, que nos sigas cuidando y protegiendo de esta pandemia, Señor. Sabemos que tú tienes el control y que cuando tú decidas, Señor, esto será terminado o finalmente tomará el curso que tú decidas, Señor. Aceptamos tu voluntad, Padre. Permítenos estar en vigilia y pendientes de tu dirección, Padre, para que podamos obedecer tu palabra y podamos cumplir cabalmente con todo esto que tú nos puedas estar diciendo, Padre. Permite que nuestros oídos estén abiertos a tu palabra, Padre. Que nuestros ojos también lo sean para poder ver las señales que tú nos mandas, para que podamos seguir creciendo y edificándonos en tu cuerpo, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Pues mis hermanos, les agradezco mucho. Les invito a que el día de mañana sigamos siendo fieles y nos conectemos al devocional. Recordemos que todos los días a las 9 de la mañana hay un devocional siguiendo el programa establecido en el tiempo con Dios. Y alimentémonos, mis hermanos, con esta palabra. Permitamos que el Señor abone nuestro terreno, que lo riegue, para que finalmente podamos dar fruto. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga y ojalá que muy pronto podamos darnos un abrazo. Bendiciones.